Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor Óscar Hernández. Para mí es un verdadero placer llegar hasta el lugar donde te encuentras para compartir, como siempre, todos los días, un mensaje que ayudará a mejorar tu vida, sin duda alguna. Mi correo electrónico es carhp07@holmen.com. Estamos para servirte. Envíanos un mensaje, saludos, invitaciones. Y agradezco a todos los que hacen posible que el ministerio siga trabajando. Nuestros más fieles colaboradores, los que editan todo esto, los que suben a los portales y a los que siembran cotidianamente nuestro ministerio para que esto siga esparciéndose día con día y pueda llegar a muchas partes fuera de nuestro México y muchas ciudades dentro de mi nación. Bueno, correo electrónico carhp07@holmen. Por favor, envíame mensajes, saludos. Si gustas, como siempre, dispuesto estoy para compartir y añadir a tu ministerio si fuera factible. Solo escríbeme y pongámonos de acuerdo. El tema de hoy, ¿cuánto amamos la vida? Wow. Salmo 90, verso 12 nos dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Bueno, la manera en que vives determina cuánto amas la vida, ¿cierto? La manera en que aprovechas al máximo el tiempo da evidencia de saber vivir la vida. El escritor Víctor Hugo dijo: siendo tan corta la vida, la hacemos aún más corta al desperdiciar el tiempo con descuido. Fíjense que el día de ayer, bueno, no doy la fecha de los días que grabo mis devocionales porque no voy grabando cotidianamente o al día, sino, la cosa es de que un día antes de que grabara este devocional, tuve una, yo le llamo visión en mis sueños, porque me recordé como maestro en mi escuela secundaria, en donde estaba bajando las escaleras que daban al pasillo de donde estaba mi salón, pero de pronto escucho la voz de un director que murió ya hace algunos años, pero siempre lo consideramos muy, muy, muy enérgico, y su voz no fue para saludarme, sino su voz que escuché fue que me dijo: ¿qué haces aquí desperdiciando tu tiempo? Y eso me taladró mucho, porque sé que no solamente se aplica a mi vida, sino a muchos, muchos. Inclusive hoy mismo en la mañana que orábamos por alguien, yo le daba esta palabra: estás desperdiciando tu tiempo. Y desperdiciar nuestro tiempo, pues sin duda alguna, es que no estamos amando la vida. Atendiendo al pensamiento de Víctor Hugo, deducimos que una manera de amar la vida es no desperdiciar exactamente el tiempo para vivirla. En realidad, todos estamos sentenciados a la muerte, y sin importar si partimos de esta milagrosa existencia en 5 minutos, 5 años o quizás 50, nuestro tiempo es breve y debe de ser vigilado y utilizado con gran amor, sí, y con gran cuidado. La vida es un regalo, sí, el regalo más preciado que el Altísimo nos ha dado para vivir en este mundo. Y si el tiempo de esta vida es demasiado corto, tenemos que evitar desperdiciarla y derrocharla en vicios, drogas, problemas, odio, rencores, maldiciones, iniquidades y cosas semejantes. La vida que Dios nos ha dado es con el fin de disfrutarla de manera sana. No la malgastes, sé sabio, sí, para poder vivirla mejor. La base bíblica de nuestro tema nos dice: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a ellos. Considero, pues, que el que ama la vida es aquel que sabe vivirla sabiamente, bajo un temor reverente ante quien nos la dio, a saber utilizarla en aquellas cosas que nos permitan sentirnos dichosos y que a la vez sean de bendición para otros que nos rodean. A entender que la vida misma se desarrolla en el presente en el que vives y no desperdiciarla en recuerdos o lamento del pasado. Y tampoco estar en los afanes o preocupaciones por el mañana, pues ni siquiera estamos seguros de que llegaremos a vivirlos. Enseñar
a contar nuestros días, enseñándonos a hacerlo, es decir, estar pendiente de nuestra propia vida. Sí, pues nadie puede cuidar de tu existencia de la mejor manera más que tú mismo. Nadie puede darle realce a tu vivir, sino solo tú. Nadie puede estar pendiente de tus días, sino tú, que eres el que los cuenta. Nadie puede vivir por ti, pues se trata de tu propia vida. Nadie puede apreciar la belleza de los días por ti, pues eres tú el que los vives. Nadie puede darle valor a lo que realices, pues eres tú el que proyecta tus acciones. Nadie puede amarte más que tú mismo, pues eres tú el dueño de tu cuerpo. Nadie puede impulsarte a hacer grandes cosas, pues la decisión de hacerlo está en ti. Disfruta la vida, vive feliz ahora que puedes, sobreponte ante cualquier adversidad. Quizás mañana ya no podrás. Termino diciendo, la vida la tenemos prestada y habrá que rendir cuentas de ella ante Dios el día que muramos. Así que ten mucho cuidado de tu existencia. La vida es un regalo, ¿sí? Y por eso debemos celebrarla cada día. Podrá parecer cursi, pero debemos disfrutar de cada instante como si no hubiera un mañana. Ánimo. Que tengas el resto de este día grandes alcances. Y como siempre, mi anhelo para ustedes es que Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta pronto. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.